mil años después no lo sepas. Viste, no te vale nada. Honestamente, ahí se da cuenta que uno no posee, no es ni siquiera todo el primer paso. Sí. Sí, no te vale de nada el vaso limpio. Claro, pero sí. Por eso el secreto es que tú entiendas, hay una meta donde hay que llegar. Entonces, y es ahí donde tú entiendes que lo que te va a llevar allá es esa nave de la palabra de Dios. Sube ahí, día tras día. Por eso a Josué le dijo, nunca te apartes, ni día de noche. Muy valiente tienes que ser. Porque todo demonio quiere que no lo hagas. Y te va a pasar, incluso experiencias, pesadillas, todo te va a pasar. Pues cuando el diablo, sí, cuando el diablo viene y está leyendo, hasta vas a escuchar voces, amenazas. No, oye, ¿verdad? Son hermanas, se me han llamado dos seguidas. Mano, dice, ¿qué pasa? Hasta me he quedado y estudiándole mi amanecí y todo. Pero aparecido, dice, tú sabes que me han hablado cosas terribles y amenazas terribles que me han asustado. Que si yo sigo en la, estudiando. Es normal. Ya cuando el diablo usa eso, ya te está perdiendo. Ya está asustado. Está asustado. Es un delincuente cuando está que te apunta con la pistola. Dice, cuidado, te muevas. Es porque él está de miedo que no sé cuándo lo vayas a acusar. Claro. Está que te amenaza, digo. Es lo que dice Mano Manso, Lucas 10, 17, ¿no? Sí. O sea, en tu nombre hicimos, pero de todo. Maravilla, de todo. Hablamos, predicamos, pero sin embargo, a la hora de la verdad, él le dice a ustedes, ni las conozco. No les conozco, pero si tú estuviste enseñándonos, tú nos predicaste, nos enseñaste en nuestra plaza. Exacto. No las conozco. ¿Por qué? Porque la objetivo final es que la palabra salga de ti. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Por más que quieras hacerlo, porque el denominacional quiere hacer eso. Pero si no la lees, no la estudias, entonces empieza, hermano, el Señor te ama, Él es bueno, Él quiere salvarte, Él quiere ayudarte, Él quiere obedecer, y empieza puro razonamiento. Entonces, a eso lo llamas predicar. Como dijo Jesús, el gentil es palabrero, ¿no? Cuando dice, a ver, ¿dónde está escrito eso? Se acabó tu ánimo, ¿no? Entonces, ¿pero qué es? ¿Tú entiendes? No es tan capaz sea porque Moisés era capaz de hablar y no pudo hacer nada. Pero cuando ya no era capaz ni de hablar, ahí es donde pudo traer la palabra de Dios. Porque muchas veces nuestra capacidad es el estorbo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Tú solamente cumples el trabajo. Y al fin y al cabo, el que va a hablar es el Espíritu Santo. Y es más, Jeremías dice, yo dije, ya no voy a hablar, no voy a hablar, pero no podía. Las palabras salían y salían. Eso es real. Tú solo trabajas, deja que eso va a tomar lugar. O sea, tú tienes que saber qué te va a pasar si trabajas con la palabra de Dios. Eso va a pasar. ¿Sí? Tu interés va a ser grande, la doctrina, la enseñanza. Es la verdad. ¿Cómo logras eso? Es que la palabra de Dios es el único que despierta tu fe. Nadie más. Porque la fe está diseñada para operar bajo el liderazgo de la palabra de Dios. Entonces nada más es un trabajo honesto, sincero, decidido, simple, pero bien decidido. Y es tan, tan glorioso hoy porque no tenemos que estar buscando a ver que Dios nos revele para saber qué hacer o qué no hacer. Todo ya está revelado para saber qué hacer, qué no hacer, dónde ir, todo. Solo se requiere buscarlo a Dios para que conozcamos lo que Él ya reveló, de cómo son las cosas, de qué debe hacerse, qué no debe hacerse. Por eso dice la gente, dice, quiero conocer la voluntad de Dios. Fácil, dice, ahí está escrito, la Biblia es la voluntad de Dios. Por eso dice, no te conozco, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de Dios. Y el profeta dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? La Biblia. Está escrita. Y ahora está revelada. Cuando habla también dice de la mente, de los pensamientos de Dios. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? La palabra. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Usted quiere a veces te piensa los pensamientos de Dios. ¿Quieres? Ahí está escrito. Estos son los pensamientos de Dios. Ahí está la palabra, ahí está el mensaje. Son los pensamientos de Dios. Y no tienes para qué hacer. No hay para qué hacer tanto. Claro. Ya no, es mi hija. Sí. Aleluya, gracias, hermano. Gracias, Miguel. Gracias. O sea, la palabra es entre.
tener despejo, ¿no? Una doble vida porque te deja sin nada. Así es. Por no tener el Espíritu Santo. El reto es. Gloria a Dios. Muy importante el reto ahí en esa vida. ¿Se acuerdan que decían, hermano, a los ministros, una vez que hubo, como ustedes también se reunieron, ¿no? Años atrás, no me acuerdo, en Lima creo, que decían, bueno, hermano, nosotros ya salimos de la denominación, ya no estamos de la denominación, ahora hemos aceptado el mensaje, ya no somos de la denominación, ya estamos ahora ya en el mensaje, y somos, por tanto, somos vírgenes prudentes, algo así, ¿verdad? Claro. Que porque físicamente le estás en una denominación y eres la novia. Exactamente. Entonces, te causa problema cuando tú digas recién, cuando tú has aceptado la palabra de Dios, recién el diablo va a hacerte la batalla. Antes no, porque la batalla de Satanás es ahí. Tiene que haber la palabra de Dios primero. Porque en el mismo campo que Jesús dijo que siembra el trigo, viene el diablo y siembra la cizaña, ahí en el mismo campo, cuando el trigo ya está sembrado. Cuando no hay nada de trigo, solo es un campo vacío, el diablo no, no. Porque él se ha propuesto ser como Dios, donde Dios está ahí meterse. Ese es su propósito de él. Entonces, si tú nunca has tenido a Dios, dice el diablo no tiene nada que ver cuando tú no tienes a Dios. Pero una vez que tienes a Dios, ahí es donde viene el diablo. Quiere trabajar en el mismo campo, donde Dios siembra su palabra, el diablo, muy bien, hazte un ladito para sembrar mi cizaña. Y ahí es donde tienes que luchar. Y dice, no, señor, aquí es palabra sobre palabra sobre palabra, a mí no me venga con tus cizañitas, las edades han pasado, es tiempo de cosecha, tiempo de grano, ¿sí? Es tiempo de redención. Ya no tiene poder el amo. Aleluya. Y la cizaña es muy bien. En el mismo campo, en el mismo huerto. En el mismo huerto. Por eso que el ministerio de Jesús no tuvo efecto, por eso te das cuenta el mismo hermano Branja también. Porque los fariseos saduceos nada más era que si la gente guarda el sábado, si van a la sinagoga, si cumplen con todo lo que requería la sinagoga, ya está. Pero cuando Jesús viene y le dice que no solo la sinagoga, sino los líderes, los predicadores, ahí estaba el error, ahí estaba lo malo, ahí estaban los hijos del diablo, ahí estaba la serpiente, la generación de víboras. Ahora, obviamente, Jesús pues te dice la verdad. El detalle con Dios es que no trata de engañarte ni nada. Te dice la verdad. Es como el hermano Branham fue a una vez a... Le llamaron que ore por una hermana, pero que toda la familia le estaba engañando. El doctor, todos. Iba a morirse. Pero todos, el doctor, todos le decían que ya se va a recuperar, que pronto va a regresar a la casa. Pero ella quería que el hermano Branham vaya. Los demás no eran creyentes, pero no creían el mensaje del hermano Branham. Pero ella sí. Ella quería y al final dijeron, ya lo vamos a decir que venga. Cuando llegó el hermano Branham, le dijo, mire, hermano Branham, ella quiere que usted ore. Pero nosotros le hemos dicho que no está mal, está bien, para que no sufra, para que no se asuste, tantas cosas. Y así es que usted dígale lo mismo, dígale que está bien. Dígale que se va a recuperar y todo por el estilo, porque no queremos que sufra. Cuando el profeta entra, le dice, ¿sabe usted que se va a morir? ¿Sabe usted que le queda poquitos días de vida? ¿Sabe que le están engañando? Algo me suponía, dice yo, algo me suponía. Así le dijo, ¿no? Sí, no le da algo raro, dice era. Tremenda declaración, ¿eh? Aquí el profeta dice, cuando tú le engañas a la gente y le dices que todo está bien, todo está bien. La gente no es consciente, en su realidad no lucha. Pero cuando dijo, sí, pero tienes una opción. Dios puede liberarte. Pero tienes que decirle para qué quieres tu salud, ¿no? Entonces, es así. Cuando Dios viene, no nos viene a engañar, no, pues, hermano, no nos viene a dar un consuelo falso. Nos viene a decir la verdad, estás malo, esta es tu condición, pero puedes salir. Sí. Es como en Hechos 2, sois homicidas, pero esta es la salida. Sí. A mí mismo Caín le demandó arrepentimiento. Pero cuando uno se encuentra con Absalón, obviamente, ¿no? Te da la razón. Te da un consejo falso, una mentira. Y eso es cuando uno se encuentra con la palabra de Dios. Simplemente no te engaña. Entonces obviamente te choca porque
pieza cuando le dedicaba a Jesús, pues no, ellos esperaban, ellos, porque la predicación de ellos era condenar a los romanos, condenar a los que estaban en lo físico errados. Viene Jesús que está condenando a los santos hombres de Dios, aparentemente. Y no les llamó, le dijo, está, hizo un poco mal. Soy generación de víbora, dijo. Fruto blanqueado de vuestro padre el diablo, y eso es lo que estás diciendo. ¿Cómo acaso no me han visto robar, matar? ¿Y por qué? Porque Satanás trabaja para hacerte confiar que porque no eres mala persona en lo físico, que porque de repente le ayudas a alguien a cargar una carga por ahí, eres amable a convivir con la gente en lo físico, entonces no te preocupas, te sientes bien. En cambio, Jesús dijo: soy de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Si fuerais hijo de Abraham, me amaríais. Si fuerais hijo de Dios, me amaríais. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo que darme cuenta que las cosas están marchando bien dentro de mí, cuando para mí la palabra de Dios es toda o nada, no la quiero, yo no la quiero en parte, quiero toda. Llega a ser mi mundo, llega a ser mi hambre, mi sed. Yo no puedo jamás separarme de ello. ¿Sí? Cuando crees que yo estoy trabajando en la palabra de Dios, y no es en vano, siempre ella tiene resultado. Ahí está la solución de todo lo que yo necesite. Pero cuando tú no estás errado, solo estás satisfecho en las cosas naturales. Y cuando no va bien las cosas naturales, buscas a Dios solo para solucionarte acá. En cambio, la samaritana le buscaba a Dios y quería saber de Dios para saber la verdad de cómo ser un verdadero adorador. Y Jesús tenía necesidad de eso. Entonces, esa es la diferencia. Por eso cuando predicó Billy Graham y Oral Roberts, y le dijeron al profeta, Billy Graham no tiene ni el 10% de su ministerio que usted tiene, al hermano Graham, y tiene un éxito mundial, es bien recibido. ¿Por qué? Porque es lo único que buscaba convencer a la gente: arrepiéntete, Jesús es el Señor, Él es el Dios Todopoderoso, Él quiere perdonarte, arrepiéntete, arrepiéntete, y nada más yendo a la iglesia. Y bueno, miles de gente, ¿no? Pero cuando Jesús viene y dice, ¿sí? La iglesia, es decir, soy de tal iglesia, es la marca de la bestia. El falso compañerismo, la iglesia, los dogmas, la doctrina. Y Dios te llama a salir de ahí. Billy Graham viene y llama a la gente a salir del mundo a la iglesia. Y viene el profeta y dice, ¿quién mete a la gente en la denominación? Satanás. ¿Se podían comer eso o no? Y el profeta incluso dice, ¿por qué crees que la gente entra, no tiene fuerza? Porque Billy Graham nunca enfatiza en la palabra de Dios. Pero en cambio Pablo trabajaba con la palabra de Dios hasta que la persona entraba a la palabra de Dios y listo. Entonces a esa persona lo podía sacudir nunca. ¿Sí? Entonces el ministerio del hermano Branham no fue popular, no fue bienvenido. ¿Por qué? Porque él no solamente está buscando amontonar gente en la iglesia, él está buscando colocar la gente en la palabra de Dios. ¿Sí? Y eso no le cayó bien a nadie, su popularidad se vino abajo, al final lo dejaron solo en el tercer jalón. ¿Sí? Es lo mismo con cada uno de nosotros. Si nos hablan del bautismo, si nos hablan de piénsalo, cambiar de iglesia, cambiar, eso uno ya rápido asimila. Pero cuando te dicen, eres un testimonio falso, eres la vergüenza del cristianismo, cuando hagas lo que hagas y no es tu carga la palabra de Dios saliendo de tu boca, no tienes nada, no cae bien eso. Pero es la verdad. Aparte de la palabra de Dios viviendo y manifestándose en ustedes, de verdad, no tenéis vida. Entonces el énfasis de Jesucristo es diferente, el énfasis del mensajero, ¿no? Realmente diferente. Por lo tanto, si Jesús viene y nos visita, su énfasis no va a cambiar. Hay que reconocerlo a Dios por su característica bíblica, por su característica en la Escritura. Entonces Jesús dijo, no juzguéis de otra manera, sino juzgad con justo juicio. Entonces, a ver, ¿cómo sabes que yo me encontré con Jesucristo? Lo que lo dijo a cualquiera en la Biblia te dirá a ti. Señor, yo ya creo en ti. Creían en Jesús, les gustaban los sermones de Jesús. No, si no conocen la verdad, no son libres. Tienen que permanecer ahí. Y le dijo, Señor, ¿cómo es? ¿Cómo es si alguien bebe del agua que tú das? Será en él. Mira, no le dice, será él. Verá que yo soy una fuente de agua de vida y se sentará a escucharme bien atento. No, será en él una fuente de sangre para vida eterna. Eso es, si alguien bebió del agua que yo daré, dice Jesús. ¿Sí?
Señor, mira cómo predica Jesús, le dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué está mostrando Jesús en la palabra de Dios? Que si Dios trata con la persona, él será un pozo artesiano, él será un río del agua de la vida fluyendo. Amén. ¿Es esa nuestra visión de cristianismo? Nuestros hechos prueban. ¿Cuál es nuestra visión de cristianismo? Porque si viene el espíritu religioso y nos convence que solamente es ir a la iglesia, tener buena vestimenta, ¿sí? Y tal vez le convencen al predicador que nada más para predicar, estudia tu tema. Obviamente eso es lo que puede producir, porque no es capacidad mental, no es memorizar. Pero cuando él cree, ¿sí?, que si Dios trata con uno, hará de la persona una fuente de agua viva, un pozo artesiano. Entonces míralo, ese era Jesucristo. ¿Sí? Aleluya. Gloria a Dios. Y Jesús decía en hermano Mateo 23:15, ¿no? O sea, el profeta también lo agrega. Que lo que es, o sea, solamente el mundo de iglesia, el mundo de religión, le convierte a la persona inclusive en doblemente hijo del infierno. ¿Lo ves llamar hijo del infierno? O sea, mira cómo predica Jesucristo, ¿no? Y era, pues, obviamente. Porque dice, ustedes hacen tanto esfuerzo, recorren mar, recorren tierra. Sí. Para convertir a un creyente. Un prosélito. Un creyente más que vaya a la sinagoga. Sí. Aquí es uno más que vaya al tabernáculo. Uh-huh. Y cuando lo logran, lo han convertido en dos veces más hijo del infierno que era en el mundo. Como que fue injusticia, ¿no? Estamos que trabajamos para que la gente salga del mundo y nos dices que lo hemos llevado a una condición peor. Peor. No, hay que atacar, hay que acabar con Jesús, dije. Claro, porque eso ya era el tope. ¿Sabes por qué? Porque tu visión nunca debe ser la iglesia. Tu visión debe ser la piedra de corona, la palabra de Dios, el verbo de Dios. Tu visión debe ser que la gente y la palabra de Dios lleguen a una unidad, a un compañerismo, que ellos podrán salen del compañerismo y se van y empiezan a trabajar un trabajo serio, decidido y firme con la palabra de Dios. Mientras no lo hagan, entras a esa condición, porque el profeta dijo, los demonios más terribles, de más alta categoría, no son los delincuentes, los asaltadores, ¿no? Que siempre vamos a empezar a estudiar las sales del licor del mundo del mundo del ámbar para ahora ser obviamente hijo de Dios. Ya todos los vicios ahora te hacen obviamente hijo de Dios. Porque ese proverbio 7 de la mujer ramera también, proverbio 7 de la que cae, dice el muchacho, como huella de golladero al final del proverbio 7. Mira lo que el profeta dice, sea muy reverente. La incredulidad es una de las cosas más horribles que existen. Permítame irme de cualquier manera, pero no me dejen que sea un religioso incrédulo. Un religioso. La incredulidad es el único pecado que existe. Fumar, beber, cometer adulterio, maldecir, decir groserías, eso no es pecado, son los atributos de la incredulidad. El que no cree ya es condenado. Ahora dice, y la gente que afirma ser religiosa, ahí está, que va a la iglesia, son piadosos y aún así son incrédulos de primera fila. ¿Piadosos? ¿Incrédulos de qué? De toda la palabra de Dios, para el nuevo nacimiento. Ajá, ahí está. Jesús dijo, y lo va a citar, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo, San Juan 8. Y sin embargo, eran tan piadosos y religiosos a más no poder. ¿Por qué? El peor demonio con el que se puede lidiar es el peor demonio. Usted sabe, el diablo, los demonios son no feo, un mundo feo, ¿no? Pero el peor de los demonios, ¿cuál es? Pero ¿cuántas veces más peor que los demás será? El peor demonio
con el que se puede lidiar es con un demonio religioso. Ellos son 5 veces más horribles que cualquier otro demonio. Más que lo de esos otros demonios degenerados. Más otros que tienen una fuerza en la persona, lo levantan con una mano, eso, se multiplica su fuerza, ¿no?, en una persona. Pero esos no son peligrosos. Los otros son 5 veces más fuertes que los demonios fuertes. 5 más fuertes. Pero no, hay que luchar. Claro. ¿Sabes por qué? Porque es una plaga. Porque empieza la gente. Ya, un poquito de la escritura, un poquito. Entonces, eso se contagia, una atmósfera. La atmósfera se contagia. Eso contagia al resto. Porque claro. Entonces, este es loco de la escritura. Bueno, está convencido que con un poquito ya está. El otro recibe el mismo contagio y termina siendo un gran grupo de gente con realización parcial. Parcial. Exacto. Pues ahí está él. Pero el profeta dice que de qué se trata el nuevo nacimiento. La palabra de Dios ardiendo adentro del corazón del ser humano. ¿Ah? Por eso tenemos los recursos para vencer. Solamente se requiere una seriedad total de trabajar sinceramente con toda la palabra de Dios. Toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Otra cosa no va a solucionarlo. Mire, el mismo Jesús. A veces uno busca a Jesús que te solucione los problemas. Ahí estaba. Y les dijo, si vosotros no permanecéis en mi palabra, no puedo aceptarles como discípulos. Aunque están oyéndome, aunque están diciéndome amén, aunque creen en mí, no les acepto. Por el Señor, eche fuera demonios, ni les conozco. Porque Dios no acepta una sola persona que no haya decidido trabajar con toda la palabra de Dios. No la acepta, Él no la acepta. Él dice, yo recibí al Señor, Él me dio y esto, lo otro. Tú dices, pero ¿qué dice Él? El profeta dice, ¿cuál es el peligro? Solamente buscas estar contento con lo que tú piensas, con lo que tú dices. Entonces dice, ¿pero para qué permanecer en tu palabra? ¿Qué gano con eso? Conoceréis la verdad. Así dice, la verdad. El profeta nos enseña, dice que ese artículo significa que solo hay una verdad, porque si hubiera varias, diría, conocerías una de las verdades. La verdad. Una sola. Sí, y cuando dice la verdad, significa que es toda. ¿Sí? Si la intención de Dios que fuera que comparte con parte de algo lo logras, lo dijera. El profeta dice, ¿por qué no es Caín hijo de Adán? Porque la Biblia no lo dice. ¿Por qué no podemos decir que Jesús es hijo de María? Porque nunca la Biblia dice eso. No, Jesús nunca la llamó madre. Sí. Jesús no la llamó madre. Cuando se refirió a ella, le dijo, mujer, ahí tu hijo, hablándole de Juan. No podemos decir lo que la Biblia no da testimonio. Entonces el profeta dice, por eso tenemos que destruir, hacer una guerra. Destruir el enfoque equivocado, que es un enfoque denominacional, que vino del infierno. ¿Sí? Que no viene de Dios, vino del infierno. ¿Cuál es ese enfoque? Con tales que yo tenga, que el líder tenga el Espíritu Santo, que el líder tenga la palabra de Dios, que el líder tenga la doctrina correcta. Con eso toda la iglesia ya estamos bien. Y el profeta dice, si fuera así, Jesús hubiese dicho, dice, Pedro y Juan, y usted también, dice, con tales que tengan ustedes el Espíritu Santo, con eso ya todos van a ser santos. Pero no lo dijo así. Más bien le dijo, a ti te digo, de una manera individual. Y sobre esta roca, de esta manera, y de esta revelación, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Te das cuenta? Entonces, es individual. Entonces, cuando tú entiendes eso, allá. ¿Sí? Allá. Entonces, ¿qué sucede? Los demás me van a ayudar a eso. Pero yo tengo que trabajar. Dios me va a ayudar a eso. Pero soy yo el que tengo que aceptar la propuesta de Dios. Entonces empiezo seriamente a trabajar. ¿Sí? Si solamente puedes leer una página diaria, empieza con eso. Pero hazlo bien. Y luego vas a darte cuenta que puedes más. Y cuando de pronto te vas a dar cuenta que puedes más. Porque por ejemplo, tu vientre, tu gastronomía espiritual empieza a abrirse. Y de pronto no vas a estar contento ni con un mensaje diario ya. Vas a querer más. Pero cuando eres incrédulo, tu gastronomía espiritual, tu vientre está pequeñito, dice. Se llena. Un poquito ya está lleno ya. Y también abrió el mensaje, se llenó ya. Y se durmió. Le dio el título, mañana continuaremos.
Es impresionante que puedes tener las características de qué clase de espíritu está en uno. Por eso tenemos que hacernos el espíritu incrédulo. La siguiente cosa es del espíritu del manufacturado. El manufacturado, ¿qué hace? No busca basar todo lo que ve y cree y apoya incluso en la palabra, sino que se apoya en su razonamiento. Dice, por un momento miraba a Jesús y este es el Mesías, hay que apoyarlo, yo lo voy a apoyar. Pero luego dice, sí, pero... Por un momento dice, creía que era el Mesías, pero no lo sabía. ¿Sí? Nunca fue a la palabra de Dios para verlo escrituralmente. Tiene que ser el Mesías. Pero luego, cuando no le daba la razón, este no es el Mesías. ¿Se da cuenta? En cambio, cuando tú ves en la escritura, no sé, esto, mañana lo lees, ya no es así. No, la escritura sigue igualito. Más bien se abre más, ¿eh? La duda, más bien, ¿no? Se apoya más y más y abre más amplio. Se hace más. Entonces, mira, como vemos cuán disponible está el plan de Dios. Y no solo eso, sino que todos los recursos de Dios fueron diseñados y fueron colocados de tal manera que ayuden a bien, pero bajo una condición: al que ama a Dios. Entonces, cuando tú empiezas a tener una conexión con la palabra de Dios y empiezas a conocerlo, una cosa va a tomar lugar. Lo vas a amar, hermano, no va a haber forma de no amarlo. Vas a darte cuenta que nadie más le interesa tu vida como a Él. Nadie más le interesa tu bienestar como a Él. ¿Sí? Nadie, ni a ti mismo tanto le interesa tu propia vida que a Él. O sea, dice, por eso decía Pablo, ¿por qué le amamos? Juan decía, ¿por qué le amamos? Porque nos amó primero. Cuando te das cuenta de eso, no va a haber forma de que no lo ames. Y cuando tú logras amar a Jesucristo, valorar lo que Él es, todas las cosas empiezan a ir a tu favor. Todo el universo se pone a tu favor. Y la gente dice, oye, qué suerte tiene eso. No, ama a Dios, esa es la diferencia. Ama la palabra de Dios, esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces, cada vez que busca a Dios, recurre a Dios, es para... ¿Sí? Obtener recursos para expresarle a Dios su amor. ¿Sí? ¿Por qué quieres salud? Para estar fuerte, para leer, para estudiar, para compartir tu palabra, para ayudar a los demás. ¿Qué te va a negar Dios? ¿Para qué quieres salud? Ahí, para irme de pasear, tomar fotos, por ahí. ¡Nada, la palabra de Dios! Entonces las leyes no funcionan. Y luego termina el diablo diciendo, ¿te das cuenta? No te ama. Pero bien al de allá, ¿cómo anda contento? Mira. Mira cómo el de ella le va bien. Y termina siendo uno como Judas. Ya no está seguro de que realmente Jesús ha venido a favor de él. Y lo mira como un profeta más, como un maestro más, como un rabí más. No como la promesa prometida, que era el Mesías. ¿Sí? Entonces dice el profeta, cuando el Mesías, tipo de José, llega a esa casa cambia, hermano. Mira cuando llegó a la casa de Zaqueo. Por eso que cuando nosotros decimos, sí, sabes que yo tengo que cambiar, yo lo voy a hacer, vas a ver que yo voy a cambiar. Eso es una mentira. El ser humano no lo puede hacer. Sí, pero cuando tú entiendes, yo sé dónde está el cambio. Sé que puedo hacerlo, ¿por qué? Porque sé dónde está el cambio. Ahora le voy a dar tanta fuerza a la palabra de Dios, tanto protagonismo. Dice que ella produce el cambio. Porque yo prometo, ella es poder vivificador, ella es poder transformador. Así es, Señor. Pero cuando tú digas, yo voy a cambiar, yo lo voy a hacer. Jesús dijo, por más que te afanes, ¿puedes añadir aún a tu estatura ante un codo? Por más que te afanes, no puedes cambiar tu realidad. Pero si buscas el reino de Dios y su justicia, hasta las demás cosas serán añadidas. Es real, ahí está el poder, ahí está la fuerza. ¿Por qué me pasan cosas cerradas? Porque soy flojo en la palabra de Dios, así de simple. Porque te he escrito, si no eres conmigo, eres contra mí. El que no es conmigo, es contra mí. Y dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Sin mí, apartado de mí, nada podréis hacer. Él no vino a dársela de importante. Es así las cosas. Mira en la Biblia, de Josafat. La
En segunda de Crónicas 17. Mira, dice: reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. O sea, empezó bien. Toda su fuerza lo volcó contra Israel, contra las 10 tribus, contra Jezabel. ¿Sí? El reino errado de las 10 tribus es el mundo del razonamiento, el mundo de la mente, el rey falso. El reino verdadero era en Jerusalén. Y el profeta dice: el reino desde donde el hombre debe ser monitoreado es su corazón. Eso es Jerusalén. Ahora dice: pero mire, puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá, colocó gente de guarnición en tierra de Judá, asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat. ¿Por qué? Porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Dice: Jehová estuvo con Josafat, empezó a ayudarlo. ¿Pero por qué? Porque decidió considerar, piénsalo, no había vivido los días de David. Pero empezó a mirar cómo David fue un rey victorioso, cómo David no fue derrotado. ¿Por qué no fue derrotado? Y cuando entendió por qué, yo también voy a hacer lo mismo. Yo también voy a dar el camino que David andó. ¿Ah? Entonces esa es la clave. Mira a alguien que realmente ha vencido, un vencedor, pues haz lo mismo. Porque recuerda, no es él el valiente. Simplemente son leyes. ¿Por qué David era lo que era? Entendió que por lo que hizo. Entonces decidió andar en los caminos de David, su padre. Por eso dice: buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel, de las 10 tribus. Ahora dice: se animó su corazón en los caminos de Jehová. Ahora dice, ¿no? Ahora dice, decidió caminar en los caminos de David. Pero ¿cuál era eso? Tú te das cuenta que lees a David, Salomón revela que su énfasis era la palabra de Dios. ¿Sí? Ante todo, sabiduría, sabiduría, ¿no? Entonces dice, cuando él ve eso y ya dice el tercer año de su reinado, se animó en los caminos de Jehová. Se animó. Y quitó los lugares altos, las imágenes de acera, de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió príncipes en todas las ciudades de Judá para que enseñasen. Se entendió, la palabra de Dios debe ser enseñada. La palabra de Dios debe ser conocida. Esto no es algo nuevo, hermano. De que la palabra de Dios debe ser conocida, siempre ha estado en el corazón de todos aquellos que agradaron a Dios. Siempre ha sido el lenguaje. Siempre ha sido ese el sermón. ¿Sí? Entonces dice: el verso 9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. ¿Ah? Piénsalo. O sea, toda la enseñanza basada en la palabra de Dios. Recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Nada más un programa sencillo. Piénsalo, los políticos corren enseñando, ¿no? Matemática, historita, dibujito. Sistema educativo de este hombre, de este mundo, ¿no? Pero él buscó que la gente recorra un programa para que la gente conozca la palabra de Dios. ¿Sabes qué pasó? Cayó pavor. O sea, no solo un miedo simple, pavor, un miedo desesperado de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá. No osaron hacer guerra contra Josafat. Mire el poder que existe. ¿Tú crees que Dios te considerará a ti menos que a Josafat si haces lo mismo? Tenemos a nuestro alcance un poder sin límites. Todos esos poderes de naciones que siempre andaban haciéndolo daño a Israel. Tú tienes delincuencia, tienes tanta cosa allá. Y tú dices: oye, mucha delincuencia, estafador, me estafaron, me engañaron, me dieron billetes falsos, me vendieron productos falsos. Y le culpa, ese fulano, y no lo voy a comprar, el de allá. Pero Josafat no hizo eso, se puso a trabajar con la palabra de Dios. Amén. ¿Y sabes qué? De ahí nadie quería hacer lo que era, no tenía fuerza para hacer lo que era.
ese poder, Dios está revelando, Dios está develando el poder que existe cuando hay un corazón en la tierra que decide que la enseñanza de la palabra de Dios debe ser puesta en escena. ¿Sí? En vez de eso, nadie quería hacerle guerra. En vez de eso, trajeron de los filisteos presentes a Josafat. ¿Ah? Tributos de plata y los árabes, todos. No querían hacerlo guerra, más bien querían quedar bien con Josafat. ¿Te das cuenta que la palabra de Dios realmente es el creador? Es el que cambia las cosas. Pero es tan humilde que espera a ver qué haces. O sea, es como el creador viene y dice, muy bien, aquí estoy. Depende. Puedes sacar de mí lo que quieras. Si trabajas conmigo. Pero lo mira tan humilde, no, ¿qué voy a sacar de aquí? Mejor dice, voy el de allá que me ofrece un pequeño salario, el de allá que me ofrece por ahí una propina, el de allá que me ofrece algo. Y lo mira la palabra de Dios y lo menosprecias. Sí, esto no es una historia de que Dios no tiene intención de contarnos de un hombre que se llamaba Josafat. Dios tiene intención de revelar la gloria y el poder que existe disponible en su palabra. Y la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. No ha perdido su gloria, no ha perdido su poder. Entonces, cuando yo veo que nos pasa cualquier cosa mala y simplemente que no tenemos en nosotros la visión de que la palabra de Dios sea enseñada, no nos importa la enseñanza de la palabra de Dios, eso nos trae todo tipo de consecuencia. ¿Y por qué ha prosperado toda doctrina errada? La gente no conoce la palabra de Dios. Por eso. Mira, ahí está, eso es Biblia. ¿Y de quién somos creyentes? ¿De la Biblia o de qué? Y la Biblia nos enseña que hay poder disponible. Amén. Él no hace excepción de personas, no considera a uno más que a otros. Entonces, cuando uno empieza a luchar, por eso Jesús dijo, apartado de mí, nada podéis hacer. Y Salomón, ¿sabes? Dice, ¿cómo será? Trabajas y te mueves para allá y para acá y trabajas y trabajas y trabajas. Y cuando ya tienes alguito, se te acabó la vida para disfrutarlo, ya no tienes vida. ¿Por qué es así? Porque simplemente en tu corazón no te importa la enseñanza. Pero en el tiempo del fin va a haber gente que lo va a lograr, porque dice, los que enseñan la justicia. Lo mismo que Josafat. Lo mismo. Sí. Hay un poder escondido. Ahí está el secreto. No es un poder algo. Ay, este hermano, el poder está en el hermano. No. El poder está ahí, en la palabra de Dios. Solo que es más, muy sencillo, muy simple. Yo espero, a ver, depende de ti. Empieza a cargar en mí, ponme en escena. Porque la palabra y la creación reconoce a su creador. ¿Sí? Hoy dice, porque la creación mira, hoy mira, ahí viene fulano y está con el jefe. Portémonos bien. Porque la creación sí sabe quién es la palabra de Dios. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces cuando la creación, cuando demonios, cuando ángeles te ven, tú caminando con la palabra, dice, él viene con el jefe, ya. Muy bien te encuentras, saludos con respeto. Y dices, ¿por qué? Ah? ¿Y por qué será que me tratan bien? Ah, ¿es que yo valgo? No. Es que realmente le has dado importancia, ¿sí? A la palabra de Dios. Ese es el secreto. Por eso, nosotros, si no hacemos eso, vamos a pagarlo caro, hermano. Todos nos vamos a golpear, nos vamos a pasar lleno de sinsabores la vida. Porque el nacido de mujer, lleno de sinsabores. El nacido de Cristo, las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Amén. Gloria a Dios. Dos mundos diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos para nosotros? ¿Cuál es la visión que tenemos? Podemos entrar en resignación. Y todavía dice así, si Dios así lo quiere, si Dios así lo ha predestinado. Dios ha predestinado lo que te ha escrito. Él dio su palabra. ¿Por qué nos ha dado su palabra? Mira, miró cosas malas para empezó a estudiar. ¿Sabe qué? Llévenlo. Tenía recursos y todos esos recursos los usó para que la palabra de Dios avance. ¿Sí? Para que la palabra de Dios sea conocida. Cuando tu visión es esa, cuando tú entiendes que esa es tu oportunidad, ¿sí? Realmente son verdaderas inversiones. Es real poder.
no considera la circunstancia, no dice, no, es que la situación está fea, la crisis y tanta cosa, y el salario mínimo, nada, no tiene nada que ver con crisis con salario mínimo, porque no es la creación, no son las circunstancias, es el poder y la gloria de recursos ilimitados. Amén. Que tiene la palabra de Dios. Sí, Señor. Simplemente nos falta sinceridad y seriedad para trabajar con ese poder a nuestro favor. Entonces, si nosotros logramos lavarnos de toda esa ceguera babilónica, miraremos a la palabra de Dios como lo que es y empezaremos a cambiar nuestra actitud, porque sabremos, estamos caminando no con cualquiera. Porque tienes que preguntarte, si yo caminara y tuviera de repente, ¿no?, caminando con algún presidente o algo, ahí sí te portarás bien, ¿no? Pero estamos caminando con que, hermano, toda la historia de reyes y presidentes juntos no igualan en gloria toda la historia. Miles de millones puede haber de líderes juntos, en grandeza, en poder, en importancia, y ni todo eso se compara a Jesucristo. Solo que es tan humilde que realmente necesitas ojos de águila para verlo como él es. Las hojas naturales, o sea, el día en sí parece pequeño, pero o sea, para el mundo de la fe, debe ver que es lo más grande que existe, ¿no? Así es. Es como una reunión, hablemos, donde la palabra de Dios es predicada, ¿no? Si vienes con ojos naturales, es algo sencillo, ¿no? Simplemente hablando de aquello, si lo entiendes. Hermano, es algo, una reunión más grande que puede existir, digo, de todos los reyes que se hayan juntado de la tierra. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Es poder real que funciona. Amén. Porque Dios es mi palabra viva y eficaz. Así es. Cielo y tierra pasará, pero no mi palabra. ¿Te das cuenta? Entonces, el detalle es que la ceguera de la gente se vuelve indiferente con la palabra de Dios. Esa es la desgracia. La indiferencia a la palabra de Dios. Porque es tan capaz de cambiar tu escena, tu condición, como nadie jamás puede haberlo hecho. ¿Quieres una realidad mejor? Mejora tu relación con la palabra de Dios. Y a ver si no funciona. Ponle ganas, si quieres, ponle ganas así, experimentalo. Sí, hazlo a ver si no funciona. Sí, funciona, digo, porque hasta aquí va funcionando. Y eso con la más fuerza va, fuerza, ¿sí o no? Va a ser mejor, digo. ¿Y eso que está se ven los resultados, ¿no? Se ven los resultados, pues, hermano, que si trabajamos más, los resultados van a ser más grandes. Dios solo dijo, bien contado, si no lo veo. Amén. Claro. Gloria a Dios. Antes hablaba lo que no entendía, decía Job. Ahora veo, dijo Job. Antes hablaba lo que no entendía. Sí, hermano. Claro. Como la reina de Saba, cuando dice vino de los días de Salomón, como ella dice, ella le había confesado, ella había leído, le contaba de las maravillas que de la sabiduría, y aún no solo aleluyó la sabiduría, la predicación, sino es aún de la gente que se movía alrededor de Salomón. Ah, claro. Los sirvientes, todo eso es como miraba eso. Ha sido más de lo que me habían contado. Claro. ¿Sí? ¿Qué está mostrando? ¿Cómo es que un hombre, cuál fue la gloria de Salomón? Hoy alguien para los negocios, no. Escuchó la sabiduría, la palabra de Dios, los mandamientos, nunca la dejes. Si tú lo dejas, Dios te deja. Y le puso atención, interés. Y a Dios le gusta que le pongas interés. Dijo, ah, ya. Si tú me pones interés, yo te voy a poner interés. Y lo mismo le dijo el profeta, ¿te acordaste de tu promesa? Yo me acuerdo de la mía. Vino Jesús, enseñó la regla y dijo, como tú haces con los demás, se hará contigo. Entonces, mucho más, lo que tú haces con Dios, Dios será con... Oh, Señor, quiero hacer casa para el arca. Yo le digo, y yo te voy a hacer casa a ti. Y Abraham dijo, nunca das más que Dios. Imagínese. Decidamos, hermano. Decidamos. Sí, piénsalo. La palabra de Dios, el mensaje puede correr de una manera más poderosa. Si logramos nosotros tener más riqueza en nuestro lenguaje a favor de ella. Para despojarnos de todo lo que le estorbe a la palabra de Dios. Es glorioso eso. Aleluya. Entonces está disponible, son recursos ahí.
piénsalo, son recursos poderosos. ¿Sí? La otra por ahí. ¿Qué es eso? Son vecinos. Aleluya. Pasó bonito, ¿eh? Se pasó de largo. Se decidió voy a ser experto en la palabra de Dios. ¡Decisión! ¿Sabes que a veces pensamos como en lo natural, ¿no? Dios dice dones, ¿no? Entonces, oye, ese es tremendo para el dibujo. Oye, ese es bueno para la matemática. Ese es bueno para la historia. Ese es bueno para la botánica, la planta. Claro, pero en la palabra de Dios todos están diseñados de la misma manera. Porque es la vida. Todos pueden absorber sin límites. Hablando de las cosas de este mundo, o sea, sí requiere de fuerza. Hay dones. El profeta dice, una persona que tenga el don, el talento para la guitarra o para el piano, es diferente que el que quiere aprender sin ese don. Es decir, puede que lo haga, pero va a hacer con mucho trabajo. En cambio, el otro que tiene el don. En cambio, para la palabra de Dios solo necesitamos un alma. Él no necesita don. No, es él el don. Por eso cuando dice Pedro, cuando dijo arrepentido, bautices en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don. El don. Recibir el don del Espíritu Santo. Por eso con el mundo, en el mundo denominacional, este tiene el don para evangelista, este tiene el don para esto. Él rapidito se graba y se memoriza ciertos versículos y puede hablar. Digámosle acá, yo no tengo el don, dice, para hablar. No tengo el don para hablar. No es así, pues no es don. La palabra es... El don es la palabra, el don es el Espíritu Santo. Exacto. Simplemente tienes que tomar y traerlo. La seriedad, como lo tomes. La sinceridad es la que lo tomes. Por ejemplo, te das cuenta, Priscila no era ministro ni nada, pero tenía una capacidad que le enseñaba a Apolos. Imagínese. La decisión. La seriedad es la que lo tomas. Porque Jesús dijo, Marta le dice, Señor, Priscila y Aquila. Ándale la cocina a esa muchacha, ahí a María. Jesús le dice, escogiendo la mejor parte y no se le será quitada. Es decisión. El bueno del cordero. Excelente el cordero, hermano. El Mesías. Yo digo a veces a las muchachas, a los hermanos, ¿tienes tiempo o no tienes trabajo? Dale, un día la palabra, dale. Porque a veces cuando hay trabajo, pues hasta de noche uno trabaja. Pero si tienes tiempo, dale, dale. Porque, hermano, si tú eres bueno con la palabra de Dios, se acabó tu problema. Si tú le pones un trabajo duro, serio, firme a la palabra de Dios, las demás cosas es fácil. Si tú eres flojo con la palabra de Dios, las demás van a ser bien duras. Tiene esfuerzo de uno. Más confiando, no vas confiando, uno se apoya en la Biblia, como dice la Biblia, se apoya en la propia prudencia de uno para hacer las cosas. Hermano, gran amigo, nos dice usted, si usted va a hacer eso, usted tómele cuenta y a Dios en todo lo que usted vaya a hacer. Usted va a ir a un trabajo, confíe en él, que le va a ayudar, le va a dar las habilidades a Dios para poder hacer las cosas en cada área. O sea, si usted le pone a Dios por delante, si en sí no son sus habilidades, sino es Dios ayudándole a abrir puertas para que usted tenga un área de negocio. Eso, porque aquí dice hasta los todos los enemigos ahora venían. Claro, por eso cuando ahora, y si no entiendes bien, soy importante, soy grande. Si Salomón cuando se la creyó se fue todo. Y después que él mismo había escrito este Proverbios, fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes a tu propia prudencia. Reconócelo y sal en todos tus caminos, él, en todo. Y él enderezará. Esa es una clave para quebrar toda la... La verdad, el libro de Salomón tiene todas las claves ahí metidas, todas. Es que la sabiduría, hermano.
impresionante. Quiere inteligencia también, dice. Inteligencia y sabiduría. ¿Qué fue el consejo de David? Dos cosas. Proverbios 4.